Bienvenidos a otro capítulo más de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle me gusta, por comentar, por compartir nuestro contenido y por lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube. Esto no va a parar, señores, esto no para, de verdad. Y miren, estamos a bien poquito de llegar a los 200 suscriptores. De verdad, muchas gracias a todas las personas que siguen suscribiendo a nuestro canal, que siguen creyendo en esta plataforma de verdad, muchísimas gracias. Ustedes no saben el honor que me hace tener a tantas personas. Miren, en el día de hoy vengo a traerle un contenido eh, diferente, un contenido donde más es una recopilación de todas las noticias importantes que han pasado en toda, la, en toda la natación latinoamericana, perdón, como es el ejemplo de la International Swimming League que está por empezar su segundo season en cuatro días. Este segundo season trae grandes nadadores, o sea, señores, grandes nadadores de la, de a nivel latinoamericano. Sabemos que, obviamente, está Estados Unidos, Brasil, Australia, pero a nivel latinoamericano tenemos nadadores como Santiago Grassi de Argentina, o sea, señores, tipo finalista panamericano, medallista panamericano. Cristian Quintero de Venezuela, igual finalista panamericano, medallista panamericano, medallista centroamericano. O sea, estamos hablando caballos de la nación latinoamericana. Yo, tú no me pierdo ni uno. Empieza en Budapest, creo que este fin de semana. Así que tírate a ver ese, ese esa competencia. Bueno, miren, el, la siguiente noticia que le vengo a traer es sobre los organizadores del Panamericano Junior, quien el, quienes el sábado 10 de octubre dieron a conocer. Las marcas clasificatorias para la natación lisa. Habrá una marca A y una marca B. La, la natación lisa va a competir entre las edades de 15 a 22 años. Clavado competirá dentro de los 14 a 19 años y natación artística, como hoy en día se le conoce, competirá dentro de los 15 a 19 años. Por otra parte... Pasamos a USA Swimming con una triste noticia para todos nuestros ganadores latinoamericanos que pensaban que podían ir a la competencia. Miren, USA Swimming la, en, durante la semana dio a conocer eh, que ninguna federación internacional podría competir en, en, la, en el USA Open debido al problemas que hay del COVID actualmente, ya que diversas ciudades tienen restricciones. No sabemos qué tipo de restricciones aún, me imagino que todavía los vuelos internacionales no están abiertos para esas ciudades, así que pues solamente competirán aquellos nadadores que están dentro de Estados Unidos en la actualidad. Así que estaremos muy pendientes a esa competencia e igual, no todo está perdido para los nadadores que no están dentro de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque... La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos el mismo sábado 10 de octubre dio a conocer un protocolo donde ese protocolo será para competir y además de tendrá dos competencias. Estas dos competencias son avaladas por la FINA. Ejemplo, la primera competencia empieza el 11 de noviembre y termina el 14 de noviembre. La segunda empieza el 16 de noviembre. De diciembre y termina el 19 de diciembre. Ambas competencias son clasificatorias para Tokio 2021. Así que no te puedes perder. Si estás entrenando, háblate con tu entrenador, cuadren todo, busquen la manera de competir y que vayan a Paraguay. Así que también vamos a estar pendiente tanto de, U de la International Swimming League con los nadadores Cristian Quintero y Santiago Gracie y los otros muchachos, y también U.S.A. Open y Paraguay. Ahora nos movemos hacia República Dominicana, donde la medallista centroamericana y finalista panamericana Cristal Lara dio a conocer que gracias al Creso y a la FINA hizo una transición hacia Virginia. Todos sabemos que en Virginia está el gran entrenador Sergio López. Ya ustedes se imaginan si sí, Cristal va a nadar con Sergio López, o sea, que vamos a ver una Cristal sumamente diferente para Tokio 2021. Mucha suerte para Cristal. Ahora nos movemos hacia Puerto Rico, donde la nueva junta directiva ha empezado con todos sus trabajos, donde ya este pasado jueves 8 de octubre tuvo una reunión con todos los delegados y entrenadores y técnicos de la disciplina de waterpolo, donde hablaron de varios temas, donde fue el desarrollo para crear más árbitros, un desarrollo para crear una liga superior. El retorno del waterpolo en la LAI, entre muchas cosas. Se espera que este próximo martes se reúnan todos los delegados y técnicos de la natación, donde se hablarán varios temas de mucha importancia. Señoras y señores, con esto terminamos. Estas son las noticias más importantes que han ocurrido en la natación latinoamericana. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube.